de la iglesia y hoy nos vamos a echarnos una buena pizza. Vamos a... Sí, vamos a ponerle más, más energía a nuestro cuerpo. Todos vamos a comer pizza, vamos a pasar un rato en familia. Vamos a una pizzería que ya tiene años, años, años que no vamos. Como el año pasado, hace 2 años fuimos, ¿verdad, amiga? Hace 2 años fue que fuimos a la pizza. Cuando se graduó mi hijo, el más pequeño de la escuela, y pues ahora vamos a regresar otra vez. A ver qué tal está. A ver si ahorita podemos mostrar qué, qué menú tenemos aquí. Ya estamos alimentando nuestro cuerpecito. Miren qué es lo que vamos a comer. Una rica ensalada y una rica pizza. Hay de varias pizzas y lo que están haciendo ahorita es que antes uno se servía, pero ahora los meseros sirven y eso está muy bien. Y también hay chilito, chilito piquín. Y ya mi hijo está disfrutando de su pizza. ¿Te grabo? Y pues después de que nos fuimos a deleitar con una rica pizza, mira, nos venimos de compras. Venimos a ver las cosas otoñales que ya tienen en las tiendas y pues nos encontramos con estas bonitas calabazas, también con este letrero, también otoñal, que cuesta creo que $5.99, y también pues estas calabacitas que cuestan $4.99. $4.99 cuestan. Y pues mira cuántos floreritos hay, más calabazas con unos letreritos. Y pues aquí también andamos viendo esta calabacita más grande. Esta cuesta $10. Esa está más grande que la otra de arriba. Ya casi se me andaba cayendo, pero sí la logré agarrar. Así es que pues aquí andamos viendo aquí en esta tienda que ya hay adornos para el otoño. Y mira, este está muy, pero muy bonito. Nada más que sí estaba un poquito carito. Bueno, para mi presupuesto, ¿verdad? Para mi presupuesto sí estaba un poquito carito y pues no lo adquirí. Más o menos creo que costaba $16 y ese parece que costaba $23 o $25. Parece, ahorita vamos a ver el precio. A ver, no, creo que no tiene. Ahí está, $14.99. No estaba ni tan caro. Ese parece que costaba también $14.99. Y aquí pues miramos las coronas y mira, están a $16 parece. También aquí encontramos servilletas para la cocina y cuesta nada más y nada menos que $4.99 o $5.99. No mire bien. Aquí están otras. Hay de diferentes diseños. $4.99. Una carcachita también. Mira, con dibujos otoñales. Y aquí pues ya las que están en oferta supuestamente, pero no están ni tan en oferta porque sí están caritas, están en $16. Y esa pues no miré cuánto cuesta. Hay muchas ofertas ya en las cosas que no son otoñales, como ya quieren venderlas, están más baratas. Y mira, encontramos también muchas decoraciones para la casa, que pues nada más lo único que se necesita pues es dinero, porque decoraciones hay para aventar para arriba. Hay muchas decoraciones muy, pero muy bonitas. Y mira esta carcachita, me arrepentí de no haberla comprado. Y también llegamos a otra tienda y mira, encontramos estas, también cuestan $8.99 el set de 3 flores, y también me arrepentí pues de no comprarlas. Y pues aquí ahora ya le cambiamos, andamos por el rumbo donde están los cojines. Hay cojines muy bonitos, todos se miran muy bien y pues están a muy bajo costo.
Algunos sí están un poquito caritos. Mira, está este de peluchito gris con brillitos. A mí los que me gustaron fueron estos. Es color beige y un color naranja. Como para estas fechas está muy bien. También pues pasé a ver las cosas que están galvanizadas. Tienen muchas cosas galvanizadas. Miren como este frutero. Está muy, muy bonito. También esta tinita. Y tienen este también que es como para poner pues cake o algo así. También es galvanizada. Está muy, pero muy bonita. Y pues su precio ahí tiene que es de 9, $10, 9.96. Y ese tiene un precio de 34. Está un poquito flojita, no se me hace de muy buena calidad, pero pues hay. También aquí encontramos set de tazas, platos. Están buenos los platos, se miran buenos. Y pues yo también me fui al área donde están los mandiles. A mí me encantan los mandiles. Y aquí estaban estos que son tipo farms. Y mire, pues no estaban tan caros, casi $7. Están económicos. Y a mí me gusta usar siempre mandiles. Mire, aquí hay más cositas galvanizadas. Están muy bonitos. Ese día pues encontré muchas, muchas cosas galvanizadas, muy bonitas, todo estilo farms, algo así le dicen. Esa para poner las cucharas. También encontramos buenas ollas. A mí me gustan esas ollas extendidas, mire. Y tampoco no se me hace que estén tan caras. Estas sartenes, como son como freidoras, parece. Y miren, es el precio que tiene, no es muy elevado, no está muy muy caro. Me hacen precios buenos. Miren, también aquí encontramos la sal. Aquí en estas tiendas es donde encuentro yo la sal más barata, la sal del Himalaya, más económica, porque cuando las compra uno en las tiendas normales, pues siempre le salen a uno más caras. Casi una libra cuesta lo que cuesta ahí una bolsa de 5 libras. Así es que si ustedes quieren comprar sal del Himalaya, pues la pueden encontrar en estas tiendas como Ross, Marshall o ay, no recuerdo la otra tienda cómo se llama, pero en estas tiendas son buenas. Mire, también aquí encontré el turmeric. El turmeric que también es muy costoso. Mira, aquí no cuesta mucho. Es un tarro grande de turmeric. Y el turmeric pues es muy bueno. Tiene muchas propiedades. Y pues ahora ya llegamos aquí a la casita. Y pues nada más les quiero mostrar lo que compré. Compré solamente cosas del dólar. Lo más barato. Nada más fui a ver las cosas, qué tan caras estaban en otras tiendas. Y miren, pues compré estas florecitas. Que pues, como les digo, nada más me costaron $1 por ramito. Y pues se me hicieron bonitas y económicas, ya que en las otras tiendas donde fui, pues sí estaban más altas. Miren, esos tipos de jocotes están muy, pero muy bonitos. Y pues con eso voy a empezar a hacer las decoraciones para este otoño. Ojalá y pues les guste. Miren, esas flores me encantaron mucho, están muy bonitas y muy bien elaboradas. También pues encontramos estos letreritos que dice: "Hola, hola otoño". Miren, está muy bonito y también solamente nos costó $1. Bueno, bonito y barato. Eso es lo que andamos buscando. Eso es lo que andamos buscando. Y también pues compré otro que dice: "Bienvenido amigos". Y está, pues a mí se me hizo muy económico. Todo de a dólar, imagínense. Todo de... Pues sí, ahora sí que está muy económico, ya que en la otra tienda, pues si miraron, estaban a $5 los anuncios. Y también esas calabacitas también estaban a $1. Y porque en las otras tiendas, pues ya vieron cómo estaban, casi $5 una calabacita. Estaban un poquito más grandecitas que estas, pero pues no le quita nada, no le quita nada. Estas también están muy bonitas y pues solamente me costaron $1. Así que pues mejor decidí comprarlas ahí en el dólar, más económico. Y pues
con lo que iba a comprar dos cosas, compré varias cosas ahí. Creo que en el dólar me gasté como $12 y yo creo que esos $12 los hubiera gastado solamente en dos cosas en comprar en las tiendas anteriores. También compré estas servilletas para secarnos las manos, mire, de limoncitos, y también estaban a $1. Y pues se me hicieron bonitas, se me hicieron que cada vez el dólar lleva cosas más de buena calidad, porque esas servilletas se miraban muy muy bonitas y muy absorbentes. Y pues creo que eso es todo lo que estuve comprando en el dólar. Y pues son cosas económicas. A mí no me gusta gastar casi mucho dinero en decoraciones porque pues nada más las usa por una temporada. Casi es por lo mucho 2 meses de adorno, ya sea de Navidad, de verano, de otoño. Casi siempre son nada más 2 meses. Así que siempre, siempre ando buscando pues lo que es más económico. Y así es que pues estas son las compras que yo hice. Estas compras del dólar ya las hice con anterioridad, porque casi siempre para estos tiempos ya no hay. Ya no hay. Yo las hice hace como un mes antes, estas compras del dólar, porque ya para estos tiempos pues ya prácticamente ya están poniendo lo de Navidad o lo del Día de los Muertos, que también aquí se festeja, pues Halloween. Así es que pues eso fue lo que compré. Y pues ahora sí las dejo, por el momento es todo. Ojalá y les haya gustado este recorrido que dimos en las tiendas. Y pues si te gustó mi video, pues regálame un like. Y también pues si eres nuevo, si pasaste por aquí de repente que algo te llamó la atención, pues suscríbete a mi canal para que seamos más familia, que estemos pues saliendo adelante. Ojalá y pues te agrade regalarme un like y también suscribirte a mi canal. Ya sabes que pues todo es gratis, es la palabra mágica, todo es gratis. Así que pues nos miramos en el próximo video y también pues déjame un comentario a ver qué te pareció este videito que hice el día de hoy. Y nos miramos primeramente Dios, si así lo quiere, para el próximo video. Hasta luego, que tengan una feliz y bendecida noche.